Buenas noches, estamos comenzando con un nuevo programa de Unlar TV por Canal 9, que luego van a poder ver también en nuestro canal de YouTube. Veamos los temas de hoy. Repasamos los festejos por los 45 años de la Unlar. Entrevistamos a la nueva presidenta de la Redcom y directora de la carrera de comunicación social de la UNLAR, Leila Moreno Castro. En el especial de hoy, te contamos sobre el taller de la memoria que dicta la carrera de gestión organizacional con los adultos mayores. El 17 de septiembre, la UNLAR cumplió 45 años y lo festejó con la colación de 130 graduados y una emotiva noche de gala. Los invito a ver el spot especial que hicimos por el aniversario de la UNLAR y luego repasamos lo que fue la celebración. Alguien dijo alguna vez que tener una universidad en La Rioja era justo, que teníamos derecho a estudiar. También dijo que la Universidad de La Rioja debía servir al hombre con todo lo que él es y tiene de historia, de tradición, de presente y de sueño para el futuro. A los que están en la ciudad, en los barrios, en los llanos, el hachero y el profesional, el agricultor y el empresario, el hombre y la mujer, el adulto y el joven, el ilustrado y el que tiene la sabiduría de la vida. Una universidad que sea dinámica, abierta, no clasista y servidora del desarrollo integral del pueblo. Que ayude a la comunidad a ser creadora y artífice de su propio destino. Que ayude a nuestro pueblo a leer los signos de los tiempos. Que lo ayude a vivir, no a subsistir. Que sepa darnos a los jóvenes razones para vivir y razones para esperar. La UNLAR celebró su cuarta colación 2016. Con la entrega de 132 títulos de grado, la Casa de Altos Estudios llevó a cabo un nuevo acto de colación en el marco del 45º aniversario de su fundación. En la oportunidad, la graduada en abogacía, Andrea Pérez, habló en nombre de los flamantes profesionales. A partir de nuestro paso por esta universidad, no solo aprendimos lo que conceptualmente es la democracia, sino también el ejercicio de la misma. Como resultado, está hoy en vigencia con la consolidación de una verdadera institucionalidad a la que todos nosotros aportamos con nuestra participación, dándole de esa forma excelencia académica. Quiero agradecer especialmente a mis padres que desde el cielo me están mirando. Además, el rector Fabián Calderón invitó al auditorio a transformar la sociedad y a levantar las banderas de la universidad pública. Que todos los días como comunidad universitaria debemos respetar, debemos traer a nuestras aulas, a nuestro campo universitario, para entender de dónde venimos. Esa es la universidad pública que hoy celebramos. Una universidad comprometida con el pueblo, una universidad que no quiere darle la espalda a los problemas que vivimos como sociedad. Levantar las banderas de los derechos humanos, levantar las banderas de las reivindicaciones de género, levantar la bandera para luchar fuertemente y erradicar la pobreza y las dificultades en nuestras comunidades. Luego, la comunidad universitaria festejó los 45 años de la UNLAR. Emotivos momentos se vivieron en la noche de gala, con espectáculos en vivo, brindis y fuegos artificiales. Es importante reconocer y rescatar de la memoria colectiva que tenemos como institución pública cómo se gestó esta universidad.
que en un principio fue la Universidad Provincial de La Rioja, gestada por esos jóvenes que en el año 1971 decidieron fuertemente manifestarse y convocarse conjuntamente con distintos referentes de nuestra provincia, solicitando la necesidad de tener una universidad en La Rioja. Son los jóvenes del CUR, Queremos Universidad Riojana, que siempre están presentes entre nosotros. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Google Plus. Estamos como UNLAR TV. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con la nueva presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina, Redcom, y además directora de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR, la profesora Leila Moreno Castro. La Sala de Primeros Auxilios, La Toma, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, está ubicada en el Colegio Preuniversitario General San Martín. La sala cuenta con un importante equipamiento y un grupo de profesionales especializados compuesto por médicos clínicos, cardiólogos, kinesiólogos y enfermeros para la atención de toda la comunidad universitaria. Además, una ambulancia completamente acondicionada para traslados al hospital. Cuenta con los programas Botiquín Universitario, Programa de Salud Sexual y Reproductiva, con entrega de anticonceptivos y preservativos. En la sala se realizan exámenes físicos a los ingresantes al profesorado y a la licenciatura en Educación Física de cada una de las sedes. En la nueva UNLAR, tu bienestar es nuestra prioridad. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Bueno, nos encontramos con la directora de la carrera de licenciatura en comunicación social de la UNLAR y la nueva presidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina, la profesora Leila Moreno Castro. Leila, antes de adentrarnos en el tema que nos ocupa hoy, quiero que empecemos por el principio. Vamos a la carrera, al tipo de egresados, al tipo de profesionales que estamos formando aquí en la UNLAR. Bueno, lo primero, nuestra carrera de comunicación social tiene ya sus 20 años cumplidos, estamos transitando el número 21, y esto es importante señalarlo porque nos habla un poco de los orígenes, del contexto en el cual se originó nuestra carrera, que estamos hablando allá a mediados de la década del 90. Entonces, con una propuesta en lo que es ciencias sociales, que bueno, no existía en la provincia, la licenciatura en comunicación sigue siendo la única en lo que es la capital, con a través de sus sedes, que también recibe mucha gente la universidad, y luego tenemos la Universidad Nacional del Chilecito, que también originalmente estábamos juntas y luego ya pasó a ser su propia universidad. La carrera tiene una duración de 4 años y tiene 2 orientaciones que un poco perfilan el tipo de egresados que aportamos a esta sociedad riojana. Por un lado es el periodismo y por el otro lado es la publicidad y la comunicación institucional. Así que bueno, estos son los tres terrenos, los tres campos laborales en los cuales esta carrera ha ido aportando graduados profesionales, y en estos 20 años podemos ver y podemos decir con alegría que nuestros profesionales están insertos, están trabajando, capacitándose, y bueno, y muchos de ellos también ya están formando parte del plantel docente de esta carrera. Bien, Leila, ahora, digamos, vos venís como directora de la carrera de comunicación hace un tiempo ya, y desde la carrera se está participando en esta red nacional de carreras, ¿no?, que nuclea todas las carreras de comunicación de las universidades del país. ¿Cómo llegás a constituirte en presidenta de la Redcom? Bueno, acá es importante un poquitín de historia, no sí. Mucho más. Nuestra carrera de comunicación forma parte de la Redcom desde hace 10 años ya. Lo que pasó es que al principio se incorporó y luego dejó de asistir a las reuniones y en ese sentido se separó de la red. Nosotros volvemos a partir del año pasado, febrero del año pasado, a participar de las reuniones de directores, que es un poco donde a principio de año se planifican las acciones, y posteriormente de las asambleas que se realizan una vez al año en el marco del Congreso Nacional, que es como el gran evento que se organizan en forma conjunta con sede en una de las carreras.
Actualmente la red está conformada por 28 universidades, de las cuales 25 son carreras de comunicación de universidades públicas, y esto es importante porque marca un perfil y una característica de esta red, que es la defensa fuerte de lo que es la educación pública. Ahora, ¿cómo llega La Rioja ahí? ¿No? Sí. Un poco la pregunta va orientada. Bueno, otra de las características de las redes es el federalismo. Y eso se plantea del momento en el que se elige dónde se hacen los congresos, pero también de una serie de acciones que buscan articular lo que son proyectos de investigación, lo que son cátedras, encuentros de cátedras, y también líneas de trabajo que podamos aunar entre las diferentes carreras con su diversidad, ¿no? Porque lo que señalaba antes, comunicación acá en La Rioja tiene esas orientaciones, pero en otras provincias, otras universidades tienen otras. Entonces, ¿cuáles son los puntos en común y cómo podemos fortalecernos como red? En torno al federalismo, lo que tiene la red es que ha definido por consenso que un periodo la presidencia está en una universidad de Buenos Aires y al siguiente le toca una universidad del interior. Ah. Entonces venía de estar presidida por la Universidad Nacional de Quilmes, por Daniel Badenes, que ha hecho un gran trabajo al frente de esta red, y tocaba ahora entonces una universidad del interior, y a partir de allí se ha postulado La Rioja, teniendo en cuenta este retorno que ha tenido a partir del año pasado, y la actividad, hemos tenido mucha actividad, sí, en relación a la red. Nosotros en tres eventos grandes que hicimos en este año y medio, en los tres hubo participación y representación de la red CON, hicimos, sí, dos encuentros de cátedra, participamos con delegaciones en dos de los congresos, el del 2015-2016, entonces en este sentido, ha estado muy activa la carrera y es un poco el reconocimiento a la carrera y a la universidad también. O sea, se postuló a La Rioja y votaron y dijeron sí a La Rioja. Asamblea con voto directo, claro, levantando la mano. Alguien postula y los demás van opinando. Hay que decir que es un equipo de trabajo, también la presidencia tiene el rol que es coordinar un equipo, sí, de trabajo, no es un cargo unipersonal, y no lo hubiera aceptado si no hubiera estado acompañada de un gran equipo que también tiene esta representación. La Secretaría General la tiene en la Universidad Nacional de La Plata, una carrera con mucha trayectoria en nuestro, claro, campo. Y después, está representada la Patagonia, también Salta, Avellaneda y Entre Ríos forman la comisión directiva. Leila, claramente la UNLAR se está abriendo paso y está interactuando con otras universidades. ¿Qué opinás vos de esta oportunidad que tiene la UNLAR? Porque en tu caso, vos estás ahora presidiendo la RedCom, pero asimismo, el rector de la UNLAR está presidiendo la Comisión de Comunicación y Medios del CIN. Entonces, ¿qué opinás de las oportunidades que se abren en este contexto? Es un gran escenario, sin duda, y creo que debe decirnos algo al respecto de cómo estamos trabajando como universidad. Le sumo un dato más, el director de Radio Universidad, Martín Ruarte, también forma parte de la comisión, sí, directiva de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias a nivel nacional. Es decir, que ya tenemos representación la universidad en tres grandes ámbitos donde se discute sobre comunicación y medios. Y sin duda es un dato que se tiene en cuenta y se lo visibiliza a nivel nacional. Y bueno, tiene que ver con lo que venimos trabajando y poder articular, poder colocar a la UNLAR, en este escenario, que esté en el lugar donde se toman decisiones, también donde se debate, donde se discute, en este contexto tan importante donde estamos hablando de modificación de normas y donde queremos participar, porque lo que se está por modificar precisamente es lo que va a regular nuestro campo de trabajo. Uh-huh. Así que desde la carrera de comunicación, desde la radio y desde la comisión también del CIN, todos tenemos los mismos objetivos. Particularmente desde la RedCom, ¿qué mirada tenés? ¿En qué se va a trabajar en este periodo en el que estés al frente de la red? Nos hemos puesto como comisión directiva, y hablo en plural porque a partir de que se hizo la asamblea y tuvimos como un día después del congreso ya pudimos hablar con comisión directiva de las líneas de trabajo. Es un periodo de 2 años que dura la presidencia y es profundizar algunas líneas que ya se están trabajando y abrir otras nuevas en función de las demandas que tienen las carreras. Las líneas que se están trabajando, ya por ejemplo tenemos, el año pasado se lanzó una revista de comunicación científica donde docentes de todo el país pueden presentar sus informes de investigación, sus avances, sus ensayos, y esto no existía a nivel nacional. Tenemos también un programa de radio que se emite por las radios universidades. También tenemos en creación un proyecto de agencia de noticias a partir de lo que puedan ir aportando las distintas carreras de comunicación y que planteen una agenda temática distinta a la hegemónica que vemos todos los días en los medios de comunicación, porque pasan otras cosas en las provincias también. Que las producciones de las carreras se empiecen a visibilizar también ahí. Tenemos también, se armó una red de periodismo de investigación autogestivo para
el análisis de los Panama Papers, y eso está andando, y va a haber una publicación antes de fin de año, los encuentros de cátedra docente, y generar nuevos espacios, por ejemplo, la discusión en torno a la comunicación y género, a la comunicación y la educación, dos ámbitos que actualmente no están en muchas cátedras, pero que muchas universidades sí los están trabajando con proyectos, con actividades de extensión, y bueno, la idea es que empiecen a generar ahí su espacio propio y avanzar con también lo que son seminarios de capacitación a nivel red, a nivel nacional. Leila, y para cerrar esta entrevista, bueno, quiero decirte que sos claramente una persona muy, muy dinámica, muy apasionada, muy, muy intensa con todo lo que haces. ¿Cómo vivís vos la profesión, ¿no? Esto de ser comunicadora social, y cuáles pensás que son los desafíos que tenemos hoy los comunicadores sociales? Bueno, importante lo que señalaste, lo del dinamismo y lo del compromiso. Creo que hay que amar esta carrera, que es tan diversa, ¿no? Yo pienso que uno nunca se aburre en este campo. Bueno, actualmente mi vida profesional está exclusivamente centrada en la universidad, en la formación académica, y ello conlleva una gran responsabilidad. O sea, soy docente, soy investigadora, soy extensionista también, y yo amo cada una de esas facetas, pero además también tenemos ahora la responsabilidad de formar a los que vienen. Yo, una cosa que les digo siempre a los alumnos, soy docente de primer año, es: hay que ser curiosos, hay que ser inquietos, más allá de algunas cuestiones que se solía decir antes, bueno, le gusta la lectura, le gustan las ciencias sociales. Hoy la verdad es que leemos en diferentes formatos, así que no necesariamente la lectura en libro, aunque es útil leerlo, y sí, eso porque no, nos lleva al lenguaje, que es con lo que trabajamos, mejora nuestro lenguaje. Sí. La verdad es que amar lo que uno quiere, entender que siempre hay que aprender, que siempre nos queda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de contar hacia afuera lo que está pasando. Entonces, de los diversos relatos, que lo hagamos lo mejor posible, con el mayor profesionalismo, con amor, con compromiso sobre todo. Muchísimas gracias por estar acá, Leila. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa. Mi nombre es Analía Aybar Canil. Me llamo Gabriel Rodríguez Cativas. Mi nombre es Virginia Castro y estudio la licenciatura en Comunicación Social. Hacer radio para mí significa, en principio, una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, la verdad. Me gusta transmitir información para que las personas escuchen lo que tengo para contar y lo que pienso. Cursando esta carrera descubrí que la producción radial es lo que yo quiero hacer para mí, para mi futuro profesional. Y al principio, todos cuando nos sentamos frente a un micrófono tenemos mucha ansiedad, pensamos cómo será, cómo se nos escuchará, porque es muy difícil el primer impacto de escucharse uno mismo. Uno ya se va acostumbrando a estar frente a un micrófono y también saber utilizar términos y saber cómo es el mecanismo de trabajar en una radio. Yo sí me siento parte de esta universidad, principalmente de la radio, y te enseñan muchas cosas que uno como estudiante no tiene idea. La radio es un espacio donde se forman muchos vínculos y donde uno puede crear. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado. Todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380-4457-059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos.
En sintonía con lo propuesto desde la Secretaría de Extensión Universitaria a través de la Comisión del Adulto Mayor, la Licenciatura en Gestión Organizacional y Recursos Humanos dicta el Taller de la Memoria en la Universidad de la Tercera Edad. Veamos de qué se trata. Este es un taller de extensión, donde nosotros, para que sea estrictamente de extensión, tenemos que salir de la universidad. Lo importante es que salgamos de la universidad y que brindemos algo a la comunidad. Taller es corto el nombre, taller de memoria, específicamente. Está relacionado con la materia básica mía, que es psicología general, de fortalecer esto de la memoria, que tiene una significancia tan importante en la vida de cualquier ser humano y más en la vida de la gente de la tercera edad, donde ya hay una disminución de la atención, digamos, de la capacidad de memorizar. Y bueno, les dimos un ejercicio que se llamaba Camino a Casa, ¿sí?, en el cual tenían que describir detalladamente todo lo que era, redundantemente, el camino a casa, ¿sí?, en el cual tenían que poner, por ejemplo, los nombres de las calles, algún detalle que les haya llamado la atención en el camino que siempre hacen, ¿sí?, ya sea una pizzería, una casa de cierto color, un cartel en especial, una pintura, un graffiti, lo que sea, y luego hacer un camino alternativo, ¿sí?, un camino que quizás no lo toman, no hacen nunca, porque generalmente toman un mismo camino, pero que traten de imaginarlo, ¿sí? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Bien, porque es como contarle a un amigo lo que me sucedió en el día. O sea que yo estoy narrando lo que habitualmente me ocurre. Salí, puse ahí que salí del taller de memoria, fui por la calle Irigoyen, que está al frente de la Universidad de la Tercera Edad, y yo cruzo hacia la Plaza 9 de Julio. Todos los días me encuentro con un ser querido, muy pero muy querido. Es un perrito que se llama Pirata. Entonces a uno siempre le queda algo en la cabeza, algo que le llamó la atención, una florería, una casa que uno dice sueña tener. Entonces eso es lo que se buscaba, era eso, que traten de imaginar en estos caminos alternativos, en estas calles alternativas a casa, qué cosas les habían llamado la atención, ¿sí?, para describirlo, ¿sí?, como en la parte anterior del ejercicio. Todo este tipo de ejercicio siempre les gusta poner esa prueba. Para mí, lo que pasó con el ejercicio este que nos han pedido, es como que yo he vuelto a la primaria, porque hice como si fuera una exposición, una descomposición, una composición, en la donde empecé a hacer muchas descripciones, y si me han venido a memoria, por ejemplo, de cuando era niña, porque ha sido un mes del Día del Niño, y cuando me fui caminando, que hacía mucho que no lo hacía, porque siempre me traen para el trabajo, me vienen a buscar, y me voy en auto. Y entonces lo que aproveché de irme caminando, vi las vidrieras, comparé precio, y lo que más me ha llamado la atención es allá en la peatonal de ahí por la Joaquín B. González, de que hay muchos vendedores ambulantes y que casi no te dejaban caminar porque te ofrecían todo. Y todas las vidrieras llenas de juguetes de niños. Y ahí recordé mi primera bicicleta a los 6 años.
¿Cuál es el objetivo que nos proponemos? Ejercitar la memoria, básicamente. Así como el ser humano tiene que ejercitar el cuerpo, también tiene que ejercitar la mente. Ellos, la memoria remota la tienen intacta. Es decir, si son ejercicios que se enfocan en la memoria pasada, andan muy bien. Pero si aplicamos ejercicios donde tienen que ellos focalizar la memoria en el instante, en el presente, es ahí donde el gran desafío para ellos. Nosotros lo que tratamos es darles distintos tipos de juegos, ¿sí? Este ejercicio consiste, lo vamos a hacer como un supermercado. Está basado en una investigación de Manes que se trató con mozos, ¿sí? Donde los mozos tienen que retener, tienen que memorizar el pedido que le hacen las personas en las mesas. Y ahora lo vamos a hacer con el supermercado, donde a los alumnos se les va a hacer un pedido de supermercado y ellos tienen que recordar cuál es el pedido y venir al supermercado, cada uno de ellos va a venir y va a elegir los productos que se le piden y se los va a entregar a la persona que se les pide. En eso consiste el ejercicio. Un taller de memoria que depende de la parte de extensión de la universidad. Y la universidad cuenta con aproximadamente 500 alumnos, lunes a viernes, ¿sí? Por la mañana y por la tarde. De 8 a 12 y de 3 a 8 de la noche. Los adultos, la gente de la tercera edad, hay que saber cómo tratarla porque son muy sensibles y hay que saber qué palabras decirle también y cómo escucharlo. Ha llegado el momento de despedirnos. Yo te invito nuevamente a que nos sigas por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Somos UNLAR TV. Por mi parte, me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.